porque es alguien más bonita. Y qué bien ir aquí. Cuando en baño es especial. Te me estoy imaginando la increíble foto que vamos a tener cuando nos casemos. Oye, cariño, ¿y si vamos a ver ya la sala de la ceremonia? Venga, corre. Por Dios, qué cuadro tan grande. Perdone que le interrumpe, señorita, pero eso era un cuadro, sino un mosaico. ¿Y eso qué es? Un mosaico es una obra de arte compuesta por piedras juntas que llevan en posición de forma geométrica o forma humana. Normalmente se utilizaba en la época romana. ¿Y dónde se encontraron? La mayoría de los que se encuentran en esta sala se encontraron en la corredera en 1959, creo recordar. Fueron hechos entre los siglos 2 y 3. Los mosaicos normalmente servían para adornar los muros de la torre y también los suelos de la torre. La piedra de esta pequeña que forma en los mosaicos se llama teselas y por eso en latín mosaico se dice opus teselatum. Yo no entiendo muy bien de qué va a decir mosaico. Este mosaico intenta representar formas geométricas como rombos, triángulos, cuadrados. Está por ejemplo en que hay un ramo de 5 hojas de la luz en el mundo que está metido dentro de un círculo contenido en un cuadrado. ¿Y eso qué son? ¿Delfines? Sí, en la esquina y en el círculo hay delfines de color negro. Estos colores, los colores que tienen del mosaico son muy negros, son muy negros, muy sombríos. Oye, y lo que tiene el mosaico son hojas de planta, ¿no? Sí, en la romana, todas las plantas es un mosaico. Yo no veo la maceta. Bueno, es que están formando películas secantes. Cariño, ¿no te recuerdas de lo que vimos en la caña? Sí, pero como la guía hablaba en otro idioma, ya que no me entiende de nada. Sí, se han encontrado trucos muy parecidos a ti y en Canarias y en Turquía. Mira qué cuadro es un video romántico. Cuadro no, mosaico, mosaico. ¿Sabes quiénes son? Ese sí lo sé. Sí, que era una bella princesa y a Afrodita le tenía tantas niñas que cuando hace poco lanzara una flecha y se enamorara de un hombre amante. Con tan mala suerte que Cupido fue quien se enamoró de ella. Entonces, por la noche se llevó a su palacio para estar a una con ella y que no revelara su identidad. Una noche, Psique le dijo que echaba a su hermana y quería volver con ella. Y Cupido aceptó la propuesta. Cuando estaba con su hermana, ella le animaron a que revelara la identidad de Cupido. La noche siguiente, Psique encendió la lámpara con tan mala suerte que a Cupido le cayó en una gota de aceite y lo despertó. Y la nueva historia ya no me la sé. La buscaremos en nuestra cultura. ¿Prefiero la historia de ¿Te gusta? Sí, es a mí. Porque hay la suerte de que hay un mosaico de ella. Esta es. ¿Qué pelo más raro? Anda que lo vaya terminando. Medusa. Esa la tenía. Fue bien la bajó, ¿no? Cuando estaba en el templo de Atenea. La diosa cambiaba con su cabello en serpiente. Y además, como la otra persona podía convertir en el otro actor, a la persona solamente con mirarla. ¿Gorgona? ¿Qué son las gorgonas? Las gorgonas son tres hermanas semidiosas que normalmente tenían la voluntad de poder convertir a la persona en una estatua. Esto me usa que era más bien mortal, pero se podía convertir a la persona en estatua. Normalmente se presentaba en mosaico o en escudo, como por ejemplo en el Atenea, y se vio de forma protectora. Y aquella era una gorgona, lo digo porque parece que está en el agua. Esa es la tía, una Nereida. ¿Nereida? ¿Qué es una Nereida? Una Nereida es una misma de mar mediterráneo. La tía era una de las plantas juntas del mediterráneo. Por último, el mismo soldado es un príncipe que se enfrentó contra Pisa en la Odisea. En este mosaico se está representando a Polifemo seduciendo a Galatea con su flauta. En este otro mosaico se representa a un actor trágico con su lira en colores verde azul y rojo y representa con una máscara de actor trágico, es un tipo roca piedra y está ahí tranquilamente pues, representando su actuación. ¿Y en la ciudad no había teatro? Sí, los romanos se divertían viendo a los teatros, a los tipos, a los anfiteatros. Oye, ¿y si nos vamos? Se nos va a tener la Muchas gracias.
gracia por lo que estoy aplicando los mosaicos. Por cierto, ¿cómo te llamas? Ovidio, me llamo Ovidio. ¿Estás de aquí? Pues vamos a casarnos la próxima semana en este salón. Pues muy buena suerte y enhorabuena por la boda. Espero que hayas encontrado la maravillosa obra de arte que hay ahí. Tienes mucha razón. Bueno, hemos quemado contigo. Hasta pronto. Hasta luego. Te moriré.